aquí estamos sintiendo las inquietudes de la gente, yo diría, más talentosa del Paraguay, que son los productores. Asistimos el año pasado, asistimos este año, y yo creo que vamos a seguir asistiendo de tal forma a sentir un poco cómo está el mercado de la televisión y cuáles son las amenazas de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Ya que no podemos también dejar de tener en cuenta que necesitamos fomentar la producción nacional en relación a la producción extranjera que estamos más acostumbrados, parece, a consumir. Con respecto a lo que compartieron los panelistas invitados internacionales, ¿cómo le parece que esas experiencias contribuyen al crecimiento nacional? Son muy importantes, pero siempre tenemos que tener en cuenta la realidad social de cada país, ¿verdad? Nosotros estamos llevando un proceso con participación activa de la sociedad a través de las consultas públicas de todos los proyectos y de las nuevas resoluciones que la CONATEL está lanzando al público. Entonces, cada país tiene su característica y su prioridad, y la CONATEL respeta mucho eso, y es por eso que damos mucha fuerza a todo lo que sea consulta pública para las acciones que va a hacer el ente regulador. Existe un gran desafío para la producción nacional, ya que la nueva tecnología va a permitir, de tener una señal en el canal, permitirá tener hasta 4 señales normales, vamos a decir, o una señal en alta definición. Ambas situaciones exigen a la producción diferentes enfoques, a la producción de los programas. Entonces, va a quedar a cargo de los productores nacionales ver cómo aprovechar mejor esta nueva transición a la TV digital y cómo llegar mejor a todo el público, ¿verdad?